por aquí, ¿vale? Ok. Aquí los podéis ver, distintos retratos que así de primera parecen normales y corrientes, pero fíjate qué curioso, voy a coger un soplete. Y, por ejemplo... sí, así. No, vaya, no sabía la guasa, ¿no? Una pequeña mofa. Ah, es un amigo. Has clavado, Pablo. Amigo mío. Sí, muy más gente, a mí me cae fenomenal también. Bueno. Bueno, vamos a ver primero. Era la sorpresa final, de verdad. Ya lo habéis traído por la espalda, claro. Sí, claro. Veis que tenemos aquí este Tuareg, que de momento no sabemos quién podría ser, pero le vamos a dar un poquito de calor con nuestro soplete y fijaros... Anda. Cómo de repente va desapareciendo todo y descubrimos wow. que quien estaba detrás de este velo era... ¿Por qué ha pasado esto? Porque el tipo de pintura que hemos utilizado para hacer tus retratos, Jan, es pintura termocrómica, es decir, que reacciona con el calor y con el frío, ¿vale? Si nosotros subimos de 65 grados los pigmentos que tiene este tipo de pintura, conseguimos que se vuelvan invisibles y podemos ver la capa de pintura normal que teníamos por debajo, que era el retrato. ¿Que queremos revertir la reacción y ver otra vez el velo? Pues tenemos que aplicarle frío. En este caso, mira, tenéis aquí esta botella que lleva nitrógeno líquido. Si queréis, podéis darle. Ahí va. Aparte hace un ruido... Pero ¿cómo suena eso? Pablo, muy gracioso. Suena un poquillo... A pedo contenido. Bien, ahí le está dando y veis cómo, efectivamente, bien. Al bajar de 15 grados bajo cero, porque el nitrógeno líquido está más frío que de esos... Jean Reno vuelve a ser otra vez un Tuareg del desierto. De nuevo conseguimos ver pues ahí lo tenemos. Al Tuareg del desierto que da. Tenemos lo que podría ser una escena de la película Cuatro Latas, ¿verdad? Lo que pasa es que no cuadra porque es un bosque en realidad y la película se desarrolla en el desierto. Pues vamos a buscar a ver si hay un desierto debajo de esta pintura. Y efectivamente, pintura termocrómica, pasamos esos 65 grados y conseguimos que desaparezca y ya nos queda una imagen que cuadra mucho más. Y por último, te voy a dar el gusto a ti, Jan, porque yo creo que... Sí, hazlo tú, Jan. Bueno, ya. Tienes que darle solo al gatillo y ya está. Irlo moviendo para que no se concentre mucho el calor. Acércalo ahí sin problemas, no te preocupes, ahí vas bajando y... Siempre lleva calzoncillo de corazones, no lo quiero. Muchas gracias, te agradezco tanto esta imagen. Hasta luego, gracias por tu verdad.